Buenas noches, amigos televidentes de la televisión de Ferrol, Canal 31. Estamos aquí para retransmitirles a ustedes la procesión del Santísimo Cristo de la Misericordia y María Santísima de la Piedad, hoy en este Jueves Santo ferrolano del año 2015. Buenas noches, Ferrol. Felicidades a todos los que estén viviendo esta maravillosa semana de Pasión Ferrolana. Asistiremos a un desfile procesional de 5 pasos. La oración en el Huerto de los Olivos, el par de Jesús cautivo en su prendimiento, nuestro Padre Jesús Nazareno, Santísimo Cristo de la Misericordia y la Santísima Virgen de la Piedad. Tenemos que apuntarles que esta imagen está siendo mandada a varias televisiones, no solo a Ferrol, sino que se podrá ver en Ceuta, en Melilla. Está además conectada a la Red Nacional de Televisiones Locales y también para 8 televisiones europeas, incluso para televisiones de Sudamérica, de países hermanos como Argentina, Brasil, Uruguay y Venezuela. Sí. También haremos conexión episódicamente con 13 Televisión, que estará muy pendiente de todo lo que suceda esta noche en la Semana de Pasión Ferrolana. Y también tenemos que decir que nos pueden seguir por internet en la página www.tvferrol.es, donde estaremos emitiendo a tiempo real. Bueno, vamos a aprovechar también para hacerles algunos avisos. El primer aviso es pedirle a la ciudadanía de que hoy, que es Jueves Santo, es de los días en que no hay recogida de basuras, por lo que les rogamos encarecidamente que hoy no se saque la basura a la calle, para que mañana las procesiones pues puedan lucir con las calles limpias. También tenemos que hacerle otros 2 avisos, que son, bueno, la petición que nos hace la Cofradía de Dolores, que es la que va ahora a procesionar, de que, bueno, pues que, dicho así de una manera clara, necesitan gente. Entonces, pues necesitan pues cofrades, monaguillos, portadores, etcétera. Y también la misma cofradía nos recuerda que el Banco de Alimentos ha pedido pues que hacen falta alimentos, sobre todo para niños, y que la cofradía recoge estos alimentos en sus 2 locales, tanto de la exposición de la calle Dolores número 66, como en las oficinas de la calle Gravina número 10, bajo derecha. Entonces, en la exposición el horario es de lunes a viernes, todas las tardes, y los festivos todo el día. Hasta el domingo de Ramos, las personas que lo deseen y quieran colaborar pueden llevar alimentos a estos 2 locales. Repetimos, calle Dolores 66 o calle Gravina número 10, bajo derecho. Las calles de Ferrol están llenísimas de gente, están expectantes a la salida de la Cofradía de Dolores, que va a vivir una de las semanas más importantes del año de todo el norte peninsular. Esta Semana Santa Ferrolana, como saben ustedes, es de interés turístico internacional, es nuestro 2º año y Ferrol luce más refulgente que nunca. Es una de las señas de identidad más importantes de Ferrol, desde luego, la Semana Santa Ferrolana. Es una tradición que está fuertemente enraizada en todas las familias de la zona y cada vez se vive con más interés y con más profundidad. Bien, queremos también hacer un pequeño apartado de agradecimientos, sobre todo a las personas que nos han ayudado aportando datos para la emisión de esta procesión, que son don Víctor Montes, cofrade de la Virgen de Dolores, don Emilio Fernández Díaz, pues un gran estudioso de la Semana Santa Ferrolana, don Guillermo Escriga Rodríguez, en este caso estudioso ya no solo de la Semana Santa, sino de lo que todo sea Ferrol, don Eduardo Alonso, junto con los cofrades del San Juan, Alberto y Alejandro, pues estos 3 últimos nos han dado pues bastantes detalles, sobre todo, ya no solo de la Cofradía de Dolores en general, sino de su tercio de San Juan en particular. Pues a todos ellos, muchísimas gracias. Y bueno, seguro que nos queda alguien en el tintero, pero también se lo agradecemos de todo corazón. También recordarles que las redes sociales están abiertas para el seguimiento de nuestra retransmisión. Y a través de Facebook y Twitter pueden seguir la retransmisión de Televisión de Ferrol de la Semana Santa Ferrolana de este Jueves de Pasión. Bien, estamos viendo unas imágenes de vídeos de la Semana Santa anterior, del año pasado, donde podemos ver diferentes imágenes, diferentes tomas, donde se ve pues un poco lo que es la Semana Santa Ferrolana. Y la gran participación ciudadana, recordemos que el año pasado batió récord absoluto de visitantes.
Y este año parece que la cosa pues va mejorando, incluso. Gracias a Dios el tiempo también nos ha ayudado, cosa que es fundamental. En breve estamos pendientes de conectar con la salida de la cofradía y estaremos en primera fila emitiendo para Televisión de Ferrol. Bueno, y mientras ese momento llega, pues también queremos apuntarle unas pequeñas pinceladas sobre la Semana Santa de Ferrol. Que bueno, la Semana Santa de Ferrol, como hoy la conocemos, pues arranca un poco después de la Guerra Civil, pues en la década de los 40 sobre todo. Pero no es que haya sido creada entonces. La Semana Santa de Ferrol es una Semana Santa que tiene siglos de antigüedad. O sea, ya hay referencias de 1716... Incluso en el siglo XII, cuando Ferrol era una pequeña villa marinera, sí se tiene constancia de algunas hermandades de origen gremial muy ligadas a los oficios, incluso que podría haber habido una cofradía penitencial de la Virgen de los Dolores a finales ya del siglo XIII. Es decir, que en la época medieval ya existe una Semana Santa que no tiene nada que ver con la de ahora, pero sí que ahí tendríamos su origen más antiguo. Esa sería una primera etapa de la Semana Santa, como recogen los grandes estudiosos como Ana Martín, Alfredo Martín, Emilio Fernández Díaz, y los grandes estudiosos que tenemos en Ferrol. La segunda etapa sería la etapa de la Ilustración, que empezaría en el siglo XVIII, mucho más modesta que ahora, pero sí donde tenemos unas tallas de primera fila, como las de Gambino o Guerra. La tercera etapa, que ya correspondería al siglo XX, sería la que apuntaría mi compañero, Piñón Quiñonero, que empezaría tras la Guerra Civil, en concreto en 1939 el primer apunte, pero sería 1945 la fecha clave del inicio de lo que llamamos ahora la Semana Santa Moderna. Sí, o sea, lo que queremos dejar bien claro es que la Semana Santa pues no es un invento de después de la posguerra. Después de la posguerra pues surge, digamos, una evolución. Pero es una Semana Santa que tiene siglos de antigüedad, y yo creo que por eso está tan arraigada en el acervo cultural ferrolano y en el pueblo ferrolano, pues que aunque ha tenido épocas pues digamos malas, que de penuria económica, de que casi incluso como en la época de los 70, que hubo quien dijo que llegaría a desaparecer, pues el hecho de que esté tan arraigada en el pueblo, pues esto impide que desapareciera, y yo creo que es una cosa pues que emerge cada vez con más fuerza, porque además va pasando de generación en generación, de padres a hijos, y es una cosa que los ferrolanos debemos, y creo que tenemos la obligación también de conservar y de fomentar. Pero bueno, volviendo a, digamos, temas históricos, pues decía antes que ya en 1616 se menciona las procesiones de Jueves y Viernes Santo, y que y en el siglo XVIII también se menciona pues la descripción de cómo eran los hábitos, que eran muy diferentes pues a como lo conocemos ahora, porque como apuntó María, pues es en el año 40 cuando salen los primeros capuchones, vamos a decirlo así, porque en otros lugares de España le llaman nazarenos, pero nosotros aquí al capuz le llamamos el capuchón. Además, es una palabra muy ferrolana y muy bonita, además, muy contundente, capuchón. Bien, con referencia a la la cofradía que va a procesionar hoy, la cofradía de Dolores y del Santísimo Cristo de la Misericordia. Esta cofradía fue fundada como venerable congregación de Nuestra Señora de los Dolores el día 6 de diciembre de 1750, o sea, justo en la mitad del siglo XVIII. Y fue fundada en el oratorio del Cristo de los Navegantes de la primitiva iglesia de San Julián, que se encontraba próxima al muelle de la Cruz que existía en Ferrol Viejo, que fue demolida pues por motivo de las obras del arsenal que afectaron a sus cimientos, lo que dio lugar a que después en el siglo XVIII se construyera el actual San Julián que tenemos hoy. Sí, pero durante casi dos siglos el fenómeno procesional tuvo un alcance muy modesto, aunque sus iglesias hicieran encargos de tallas a grandes imagineros que todavía hoy procesionan por nuestras calles, como Florencio Gambino, Francisco Guerra Felipe, Baldomero Maño o Manuel Corgo, que son imágenes de enorme valor artístico y religioso. Bueno, pues esta cofradía de Dolores surge como orden tercera de servitas. Los servitas fueron fundados en Florencia en el año 1233, y aquí en 1750 pues surge esta cofradía como orden tercera de servitas,
y en su acta fundacional aparece reflejado que aparece el reverendo padre Fray Antonio Romay Benavides, que venía facultado pues para que poder dar el hábito a los hermanos. Y también aparece como sus primeros, como uno de sus primeros cofrades, don Mauro Valladares, párroco de San Julián, del primitivo San Julián, y que fue un hombre muy importante en la historia de Ferrol del siglo XVIII, porque entre otras cosas tuvo que poner un pleito por la demolición de la iglesia y porque también estuvo presente en la colocación de la primera piedra de la capilla de la cofradía del Socorro, que después pues dio lugar a la parroquia actual de Nuestra Señora del Socorro. Entonces este hombre pues también estuvo en la fundación de la Venerable Congregación de Nuestra Señora de los Dolores, en el año nada menos que 1750. Es decir, que servitas, aunque sea una palabra un poco anticuada, quiere decir sirviente, es decir, sirviente, de, en este caso, sirvientes de la Virgen, porque han tercido servitas de la Virgen. Bien, también podemos apuntarle que en el año 1750 ya existen referencias de que ya existía el paso de la oración en el huerto, que es uno de los pasos que va a procesionar hoy. Evidentemente sería otra imagen, pero bueno, el paso de la oración en el huerto pues ya existía. Bueno, vemos imágenes de la calle que se está totalmente llena de gente. La verdad que Ferrol está un poco pues desconocido para bien en estas fechas y da pues bastante alegría ver que vemos las calles los se llenan. Niños cómo disfrutan, niños. Cómo disfrutan de poder vivir la noche, de poder ver este espectáculo de luz, de sonido, de olores, de música y de vivir unas horas que nunca suelen estar en la calle. Todos los niños de pequeños, nuestra infancia, la recordamos que las únicas noches que podíamos salir era la noche de la Semana Santa. Y las estampitas que nos daban, todo eso pues forma parte del imaginario colectivo de nuestras infancias más queridas de Ferrol. Y todos lo recordamos así. Aquí vemos, lo estamos viendo, están cerrando aquí una de las calles, quiere decir que en breve saldrá el paso, estamos esperando. Para los que tenemos una edad, recordamos que esta procesión la abría siempre la banda del Grupo 19 de Scouts de España, que iban tocando con sus tambores y gaitas, era una banda que no tenía cornetas, y que iban tocando la marcha del antiguo Reino de Galicia. Los Scouts de España, que por cierto fueron fundados en Ferrol por don Javier Casares Vescansa, que sería el principal artífice de la Semana Santa moderna, y perdonadme la inmodestia, pero fue mi bisabuelo y me gusta recordarlo. Y esa banda de los Scouts de España, que fue una de las primeras entidades de exploradores que hubo en toda España, fue, además vino a instancias de Baden-Powell, que era el fundador mundial de los exploradores, con quien tenía intensa relación con el Casares ferrolano, un Casares que todavía hoy sigue presente en la Semana Santa. Hay una chica, Dolores Castro, que es portadora, ¿no?, de las sí. Mercedarias, ¿no? Bueno, yo, no sé exactamente en qué tercio sale, pero sí que sigue, pues igual que sus padres. Que es bisnieta. Lo vivió desde que nació y yo sé que, no sé exactamente el tercio en el que sale, pero sí sé que participa activamente en la cofradía. Además es hija de China Casares, que fue la camarera de la Virgen durante años, la Virgen de Dolores, una de las personas más ligadas a la Semana Santa, heredera de la tradición de su padre, don Demetrio Casares. Correcto. Y bueno, estabas hablando de la banda de los Scouts, ¿no? Sí, porque es una banda, pues por desgracia, pues desapareció ya, igual que otras bandas que teníamos en Ferrol, como la banda de los Granaderos de la Venerable Orden Tercera de San Francisco. Y bueno, también me gustaría citar pues a la que fue la, esto ya lo recordarán los que tienen ya pues bastantes años, la pionera en Ferrol de este tipo de bandas fue la banda de aprendices de la empresa nacional Bazán, fue la precursora. Y a raíz de la creación de esta banda, pues digamos que dio lugar a que después se crearan pues otras bandas. Además, la presencia de las gaitas, por ejemplo, en la Semana Santa ferrolana es una de las particularidades que tenemos aquí, que no es tan extraño, por ejemplo, en Sevilla, que es el referente máximo de todas las Semanas Santas españolas, hay una hermandad que también lleva gaitas, pero era porque iba la banda de la Guardia Civil y el que estaba al mando de la Guardia Civil en ese caso era un gallego. Entonces introdujo las gaitas en la Semana Santa andaluza y
Gracias a eso se pueden oír gaitas en Galicia, en Sevilla, gracias a este gallego que estaba en la hermandad de Eritaña de Sevilla y las introdujo. Con lo cual, es verdad que la gaita ya, aunque la gente que venga de fuera les choca encontrar la gaita, a mí me parece maravilloso la introducción de la gaita en nuestra Semana Santa, me parece una cosa étnica, diferencial, completamente gallega y que le da mucho sabor a nuestra Semana Santa. Bueno, estamos dejando paso, damos paso a publicidad. Y continuamos. Y continuamos enseguida. Área de servicio en Arón, en el polígono del Río del Pozo. Autoservicio 24 horas. Tienda mini supermercado, puente de lavado automático, boxes de lavado y aspirado manuales, surtidor de autogás y gasóleo a domicilio. Además, servicio de cafetería-restaurante a Roldán abierto desde las 6:30 de la mañana y hasta las 12 de la noche. Comedor con capacidad para 140 personas, todo tipo de celebraciones, menú del mediodía, comida a la carta y tapas variadas. Área de servicio Narón, abierta todos los días del año. Frutas Alfre, después de haber alcanzado su 50 aniversario, quiere agradecer a clientes y proveedores su fiel colaboración durante todos estos años, sin la cual no hubiese sido posible llegar hasta aquí. Esperamos que la experiencia adquirida durante este tiempo nos ayude a seguir ofreciendo el mejor servicio a todos nuestros clientes e invitamos a conocernos a aquellos que aún no lo son. La primavera se nota en los escaparates de Confección Estucho. Animamos a nuestros clientes a compartir la fiesta de la primavera, ofreciéndoles una ropa muy elegante para todo tipo de fiestas. Abrimos sábados por la tarde. Confección Estucho, moda elegante. ¿Queres traballar como empregado público en Administración do Estado, xuntas, sergas, nos concellos ou universidades? No Centro Galego de Estudios, infórmate, orientámoste e informámoste de todo o relativo ao emprego público. E das oposicións que mellor se adaptan ás túas circunstancias, a túa formación, titulación e habilidades. Visita o noso centro e infórmate na Rúa Cuntis 50 Ferrol ou chama ao 881-952-637 e na web infórmateoposiciones.es. Centro Infórmate, os mellores profesionais, o teu servicio en toda a comarca de Ferrolterra. Regalar es un placer que Genaro eleva a la categoría de arte. Porque sí. Porque siempre hay un buen motivo para hacer el mejor regalo, Genaro Joyero en su 45 aniversario te ofrece fantásticos descuentos de más del 45%. Joyas, relojes, lámparas, cristalerías y decoración. Genaro en Galiano 24 y 60 Ferrol. Emociones en papel de regalo. ¿Te gusta conducir? Novomóvil Ferrol. Concesionario BMW en Ferrol. Últimas novedades. Con los mejores equipamientos y accesorios. Atención. Servicio personalizado y satisfacción. Novomóvil Ferrol. Polígono de la Gándara, parcela 150. Narón, Ferrol. ¿Nos conoces? En uno de los entornos más privilegiados de Ferrol, rodeado de naturaleza y con unas magníficas instalaciones. Cafetería, restaurante, el parque, con acogedores ambientes, cafetería, comedor y espléndidas terrazas, tapas y raciones, menú del día y a la carta. Comidas de empresa, celebraciones familiares, bautizos, comuniones. Además, los sábados al mediodía podrá disfrutar de un almuerzo con servicio de animación para los niños. Y por la noche cenas con música en directo que le permitirá disfrutar y brindar con los suyos. Cafetería Restaurante El Parque, Parque Reina Sofía, sin número, Ferrol. ¿Se imagina un mundo en absoluto silencio? Pues ahora imagínese todos los sonidos del mundo a su alcance. Si necesita un audífono, Sonón Centro Auditivo le ofrece primeras marcas con descuentos muy especiales y un 25% de descuento en Siemens. 3 años de garantía y cobertura por robo, pérdida o rotura, seguimiento gratuito por especialista otorrino y hasta 1 año de financiación gratis. Sonón Centro Auditivo Rubalcaba 21 Ferrol, al lado de la clínica Lorenzo Luque. Oiga, y si no queda satisfecho, le devolvemos el dinero.
no a fisioterapia especializada, con muchos años de experiencia y compartiendo trayectoria con otros muchos profesionales de la salud. Ahora comienza una nueva etapa con la mejor tecnología de última generación, como las ondas de choque, entre otras terapias, con alivio inmediato del dolor y mejora de la lesión en un tiempo antes impensable. Así es la fisioterapia del futuro, tanto para deportistas como para cualquier persona en todas las edades. NOA Fisioterapia Especializada está en el cantón de Molins 12 Bajo, como servicio externo en la Clínica Ferreras. Clínica Dental San Juan y Clínica Dental San Amaro, la mejor opción para su salud bucodental, con un gabinete médico altamente cualificado y especializado en odontología, todo tipo de prótesis fijas y sobre implantes, ortodoncia convencional e invisible, regeneraciones óseas mediante factores sanguíneos, periodoncias y radiografías panorámicas, y como no, estética dental, blanqueamiento, rejuvenecimiento facial y relleno de arrugas peribucales mediante ácido hialurónico. Clínicas Dentales San Juan y San Amaro, siempre cerca de usted. También atendemos en Clínica Nedadent, en Neda. Descúbrelo en Motorcar, Carretera Nacional 651 Laraje y en Calle Nueva de Caranza 8082 Ferrol. Casa, especialistas en diseño de interiores, reforma de viviendas y locales comerciales, con una gran variedad de mobiliario, primeras marcas nacionales e internacionales, cocinas, baños, salones, dormitorios y una amplia gama de mobiliario exterior en jardines y terrazas. Casa diseñando casa, qué mejor que sentirse en casa. Nuestra garantía nos avala. Escola Infantil Aboa Escola, matrícula gratuita, amplio horario de 7:30 de la mañana a 8:30 de la tarde, horta ecológica, comunicación plurilingüe, galego, castelán, inglés y francés. Escola Infantil Aboa Escola, Alto do Castiñeiro, cruce da Faísca, Narón, teléfono 981-930850. Galería de Arte Plata, sala referente en la comarca, les presenta en su exposición una retrospectiva 15 años sin ti del pintor ferrolano Segura Torrella, gran maestro de la plástica y una de las paletas más significativas y características de España en la segunda mitad del siglo XX, con una colección de más de 40 obras. Además podrá encontrar complementos de diseño en plata y cristales Swarovski. Bueno, pues estamos aquí de nuevo para los que se acaban de incorporar. Buenas noches a todos, buenas noches Ferrol. Comentábamos antes que Ferrol está inusitadamente lleno de gente. Por si acaso, pues acaban de incorporarse, les decimos que vamos a retransmitir la procesión del Santísimo Cristo de la Misericordia y María Santísima de la Piedad de las Cofradías de Dolores. Y comentábamos antes que estos días en Semana Santa, pues Ferrol, pues que se llena de gente, familias que vienen de fuera, los tíos, los primos, los hijos que están estudiando fuera, los nietos, o sea, todos, lo de vuelva a casa por Navidad, en Ferrol casi podríamos decir vuelva a casa por Semana Santa. Y se nota en las calles pues el bullicio y la gente que está pues como, la verdad, como recordamos algunos, como era Ferrol antes, que era así siempre, pero bueno. Vamos a procurar y vamos a rezar porque vuelva a ser siempre como lo estamos viendo ahora. Bueno, como vemos, la gente está expectante, parece que todavía la cofradía no ha salido. Estamos pendientes en breve de que acontezca esta salida tan esperada. Recordamos que el primer paso que vamos a ver es la oración en el Huerto de los Olivos, que saldrá de la Iglesia de Dolores, situada, como saben, en la Plaza de Amboaje, en la calle Méndez Núñez. Bien, y decíamos antes que estos días la gente viene, pues los que están fuera de Ferrol pues también vienen,
Pero también hoy Jueves Santo pues es un día pues también para recordar a los que ya no están entre nosotros, pero que en su día pues también participaron en estas procesiones. Yo, si ustedes me lo permiten, quería rendir un pequeño homenaje a un cofrade que estuvo casi 60 años procesionando, que era don Emilio Feal Abrodes, que fue un hombre pues que a lo mejor no ocupó pues grandes cargos en la Semana Santa ferrolana, pero que durante mucho tiempo pues sobre todo su mérito fue que en épocas pues malas, que no había subvenciones, pues fue un hombre que se preocupó mucho pues por la conservación y por el buen funcionamiento de la cofradía, y que además era cofrade de la Piedad, o sea que hoy sería también su día, y que no solo eso, sino que además, como decía antes, estuvo casi 60 años procesionando. Pero no solo procesionando, Emilio Feal estuvo en primera fila, sí, en esta reinvención de la Semana Santa ferrolana de los años 40, lo vivió junto a Perucho Castro, otro inolvidable de la Semana Santa, que vivió junto a los casares este proceso único y que con el tiempo se estudiará como de los hitos más importantes de la historia de Ferrol. Y que no está suficientemente estudiado ni valorado, sí, cómo fue esta reinvención maravillosa de esta Semana Santa medieval que teníamos, cómo la convertimos con estos toques sureños tan espectaculares que incorporamos, pero que cada vez quizás están suavizando tanto para apostar por una Semana Santa profundamente gallega, como se ve no solo en las gaitas que habíamos hablado, sino en cierta relajación en la ortodoxia tan cuadriculada que tienen la Semana Santa andaluza, y aquí en Galicia pues se toma de una manera mucho más relajada, pero mucho más natural, si quieres, esta Semana Santa de Ferrol, que se vive quizá de una manera menos religiosa, pero más social, más está más enraizada en lo que es la sociedad y no la religión. Es una Semana Santa que es una muestra de ferrolanía, sobre todo, o sea, es de participar en la ciudad, en el sentido de la ciudad, en querer a la ciudad. O sea, Ferrol en Semana Santa vibra con las procesiones, sueña, reza, o sea, es vamos, lo mejor de Ferrol. La Semana Santa quizá es la semana más maravillosa del año, sin lugar a dudas. Sí, porque aunque es una fiesta, pues obviamente es una fiesta religiosa, pero que trasciende incluso más allá y va pues también a lo popular, a lo ferrolano, a lo tradicional, a lo artístico, a lo cultural. Sí, además es un espectáculo de música, de imágenes, de olores, de ambientes, de ruidos, de sonidos. Estamos viendo a la gente cómo está esperando la salida. Fijaos la cantidad de gente joven, sobre todo niños, que están esperando. Se ve también mucha gente mayor, o sea, se ve cómo es una fiesta de la que participan todos. Aquí no hay edades, aquí todo el mundo está en la calle, todo el mundo está esperando a vivir, a acompañar a estos cofrades que van a salir en la oración del Huerto de los Olivos. Bien, vamos a decirles también el itinerario que va a seguir la procesión, que sale de la Plaza de Amboaje, discurrirá por la calle María, Arce, Madalena, Rubalcaba. En la Plaza de Armas bajará por la calle de la Tierra hasta la calle Real. En la calle Real subirá por Méndez Núñez y, bueno, como decimos en Ferrol, Méndez Núñez y retirada. ¿La calle de la Tierra se llama de calle de la Tierra todavía? ¿Sí? Sí, se llama oficialmente calle de la Tierra. Antes era calle José Antonio, ¿no? Sí, y antiguamente calle Traviesa de Castañar. Sí, porque bueno, aquí yo recuerdo cuando era pequeña que las calles se llamaban de una manera y la gente las llamaba de otra, y era muy curioso. Recuerdo la calle Dolores, la calle María, que tenían otros nombres oficiales y la gente nunca las llamaba así, y me llamaba la atención. Bueno, supuestamente la salida era a las 11, pero parece que está retrasando un poco. Volvemos a recordarles lo que decíamos antes, que hacen falta para el Banco de Alimentos y que la Cofradía de Dolores recogerá en sus locales, de tanto de la exposición de calle Dolores 66 como de las oficinas de la calle Gravina número 10, bajo derecha, pueden ustedes hasta el domingo de resolución llevar allí los alimentos para el Banco de Alimentos. Hace falta comida, sobre todo para niños. Volvemos a ver las imágenes, los niños, que son los que más disfrutan de estas procesiones, de estos eventos. Sí, porque estas horas nunca están en la calle y es una vivencia única para ellos. Sí, además, cuando éramos niños, pues todos recordamos que la Semana Santa tenía como algo mágico. Ver pasar las procesiones tenía pues una mezcla de bullicio, de respeto, de colorido,
y son cosas que te van marcando de niño y que recordarás toda la vida. De niño lo que impresionaban esos capuchones cuando eras pequeñito y veías ese, cuando pasaban descalzos, que impresionaba, las cadenas, son cosas que te marcaban y se te quedan ahí grabadas para siempre. Como decía el poeta maravilloso Ramiro Fonte de Pontedeume, la infancia es la patria del hombre. Y siempre con la infancia pues son esas imágenes recurrentes, ese imaginario colectivo que no se olvida. Parece que estas son imágenes antiguas o está saliendo. Son imágenes reales. Está ya saliendo. Cuando pase a la altura de nuestra unidad móvil es cuando podremos comentarlo pues con la precisión que ustedes se merecen. Pero bueno, ya podemos ir apuntándoles que la oración en el Huerto de los Olivos realiza su estación de penitencia la noche del Jueves Santo, siendo el primero de los pasos en la procesión del Cristo de la Misericordia y Virgen de la Piedad, que su tercio de cofrades fue fundado en el año 1954 como segundo tercio de la por aquella Hermandad de la Santa Cena, con sede canónica en la Concatedral de San Julián, y que más tarde, en el año 1956, se integrarían como tercios dentro de la cofradía del Cristo de la Misericordia. Bueno, estación de penitencia, vamos a aclarar que Palos de Ferrol es la procesión. Ahora está un poco de moda el utilizar pues denominaciones más de la Semana Santa sevillana, pero bueno. Bueno, pero los que solemos escribir, pues a veces para utilizar sinónimos, pues coges palabras de otros sitios, por ejemplo, los tronos, en otras partes se llaman canastillas, depende de los sitios, tienen sus palabras peculiares, pero los de Ferrol son procesión, capuchón, mira, ya estamos viendo. Estamos viendo la cruz de guía. Cruz de guía, sí. Una cruz de guía maravillosa, repujada en plata. Estamos viendo cómo los de Protección Civil están haciendo su trabajo. Sí, hay que reconocer también y hacerle un pequeño homenaje a los miembros de Protección Civil, porque para ellos la Semana Santa pues es un trabajo ímprobo, ¿no? O sea, no paran, están todos los días con tantas procesiones y la verdad que también ayudan pues a que funcione bien todo, a que la procesión pueda discurrir normalmente, a regular el tráfico y a una serie de cosas, motivo por el cual pues es muy de agradecer su labor y pues desde aquí pues también se lo queremos reconocer. Lo que estamos viendo es una cosa nueva en las procesiones de 2 años para acá, que es los móviles en la Semana Santa, ahora totalmente fotografiadas, las fotografías que se hacen de las imágenes se multiplican por decenas de mil, porque todo el mundo saca su móvil y está haciendo las fotografías de rigor de la cruz de guía que está llegando. Bueno, en el guión que nos habían pasado nos habían dicho que abría la procesión la banda de la Oje, lo que pasa que no sé. En estas imágenes pues no podemos precisarles, probablemente hayan pasado ya adelante y por eso no podemos verla. Banda de la Oje, agrupación musical Nuestra Señora del Nordés, fundada en 1969 y que tiene alrededor de 30 componentes. Sí, ahora parece que las imágenes sí la vemos, sí. Lo que pasa es que va adelante la cruz de guía. Cruz de guía que lleva ya 6 años en la cofradía. Y que fue adquirida en Orovia de la Torre, en Ciudad Real, ejecutada por una espléndida fábrica de plateros. Es una cruz muy sencilla. Está compuesta por diferentes óvalos, que son los que están trazando el palo horizontal y el vertical, y coronada por el INRI de rigor. Vemos aquí una imagen de los niños como están enseñando sus estampitas como trofeos, sí, sí. Que es también parte también de esta tradición, de este imaginario colectivo de la Semana Santa Ferrolana. En otras ciudades no se dan estampitas, curiosamente. Ahora sí vemos las imágenes, la banda de la Oje. La banda de la Oje que porta... Con sus característicos jerseys azules. Sí, azul sobre negro. Está compuesta por 30 músicos. Vemos que al final de la banda lleva el pendón, ¿no? Un pendón bordado en negro y oro.
no se aprecia muy bien, pero bueno, supongo que es que sí, llevarán su pendón, lógico, su banderín, mejor dicho, su guión, en este caso. Y hay que decir que la banda de la OGE, pues que lleva ya muchos años en la Semana Santa, y como dicen los miembros de la OGE, pues vale quien sirve. OGE, recordamos que significaba Organización Juvenil Española, es una organización que nació después de la Guerra Civil, una organización juvenil que en principio tenía valores, los valores del franquismo, pretendía insuflar a la juventud del nuevo régimen, pues luego se acabó descafeinando y convirtiéndose en una organización juvenil, pues nada, lúdica, de ajedrez, deporte, excursiones, aire libre, fuera de cualquier cariz ideológico. Sí, son un poco herederos de lo que era el Frente de Juventudes, pero es una asociación que está declarada de interés cultural, quiero recordar, y que bueno, para los ferrolanos tienen el mérito, aparte de salir en las procesiones de Semana Santa, que desde hace muchos años realizan lo que se llama la Operación Juguete, que se dedica a recaudar juguetes para que el Día de Reyes los niños que están en familias con una situación pues económicamente delicada pues puedan tener también su juguete. Esto ahora pues está muy de moda, pues está muy bien, pero en tiempos en que nadie lo hacía, hay que señalar que la OGE sí lo hacía. Y también señalar que tenían su local social en la Plaza Zamboaje, haciendo esquina a la calle Dolores con la calle Méndez Núñez, y ahí estuvieron durante años, ahí estaban, siempre sí, fue los locales de la OGE. En el sótano, creo recordar, en el sí, bajo. Sí, en el bajo y el sótano. Y también fueron pioneros del judo, de la práctica del judo, bueno, y un montón de cosas de Ferrol. Vemos que se está acercando ya la Cruz de Guía. Y que va escoltada por dos cofrades. Parece que le queda un poco corto el hábito al que porta la Cruz de Guía, pero bueno. Bueno, eso es porque ha crecido. Mira, vemos que los músicos se han preocupado de... Ahora vemos bien. Así sí, las imágenes. Las hebillas de los zapatos brillando. Aquí tenemos la maravillosa Cruz de Guía, como hemos dicho, es un producto de la platería manchega, espléndido, perfectamente bruñido por los operarios de la cofradía de Dolores. Ahora sí que empezamos a ver mejor las imágenes, ya está cerca de nuestra unidad móvil, empezamos a poder transmitirle mejor los detalles. Va escoltada por dos faroles de dos cofrades, también el cofrade que lleva la Cruz de Guía, pues son los tres cofrades con el hábito del Cristo yacente. Que lleva la S con el clavo, símbolo de los servitas. Ya vemos en nuestra imagen la banda de la OGE, que lleva sus galas, también con el escudo de la OGE, el reón rampante con la cruz potenzada. Banderines perfectamente bordados, la verdad que hay que felicitar a la banda de la OGE por lo bien. Vemos un joven músico vestidos que va pues de manera marcial y solemne, desfilando sin perder en ningún momento el paso. Y vemos otra vez cómo los niños pequeños se integran enseguida a la Semana Santa, en este caso siendo músicos de las bandas. Aquí vemos a las chicas tocando, esto es otra cosa también maravillosa de Ferrol, la gran presencia femenina. Sí, hay que decir que Ferrol fue precursor, porque cuando en otras cofradías de España las mujeres ni soñaban el poder salir en procesión, aquí en Ferrol, en el año 1984, ya hace algunos años, pues salieron las mujeres de la Virgen, las chicas de la Virgen de la Esperanza, un tercio pues totalmente femenino. Es verdad que anteriormente salían algunas mujeres, pero incluso, medio de tapadillo, ¿no? Sí, contaban. Pero en el año 84 ya se hizo un tercio femenino, que fue además precursor, que fue el tercio de la Virgen de la Esperanza. Pero es más, yo cuando escribo de la Semana Santa, yo considero que el papel de las mujeres fue fundamental en la revitalización de la Semana Santa de los años 80,
cuando esa crisis de la que habíamos hablado de los 70, cuando la Semana Santa pierde un poco ese fuelle y parece que va a desaparecer, es esta presencia femenina la que le da el gran impulso a la Semana Santa. Sí, la verdad que sí. Bueno, hablando de mujeres, aquí tenemos a niñas pequeñísimas que van encantadas. La verdad, muy poco marciales, pero bueno, tienen muy poca edad las pobrecitas, tampoco se va a pedir más, pero ya están aquí participando desde bien pequeñitas. Bueno, la verdad que ya hacen bastante aguantar toda la procesión, llevando el paso, pues como pueden, y lo hacen bastante bien. Cofradías de Dolores Virgen de la Esperanza, que tenemos. Sí. Bordado finísimo. Empieza ahora a aparecer en sus imágenes el tercio de la Virgen de la Esperanza, que lleva hábito y capuz negro y capa verde. Y que salió por primera vez a la calle en el año 1984. Y lleva nada menos que 150 mujeres. Sí, además de las tres categorías. Monaguillos, que son, ¿saben?, son entre 4 y 8 años, sí. Y son niños que no han realizado la primera comunión. Sí, después aspirantes de 9 a 18 años. Y después lo que se llaman ya numerarios, que son los que superan los 18 años. Sí, pues este tercio tiene las tres categorías. Siempre fue un tercio muy numeroso. Sobre todo durante años, que era el único tercio femenino, y todas las niñas de Ferrol pues querían ser de la Virgen de la Esperanza. Mira, un plano delicioso de estas niñas vestidas con sus hábitos, sus lacitos verdes a juego con los colores del tercio. La verdad que es una estampa entrañable de estas niñas. Además, esto no lo olvidarán en la vida. Son esos hitos que te marcan para siempre. Sí, estos son cosas que marcan para siempre, está claro. De ahí el valor que sus padres, que de a sus niños desde pequeños, que les enseñen, les alimenten esta afición, esta pasión por esta nuestra Semana Santa Ferrolana, porque los niños de hoy son los cofrades del mañana. Claro, yo iba a decir, las niñas de hoy son las madres del mañana, y muchas de estas niñas, pues el día de mañana, pues también llevarán a sus hijos y a sus hijas, pues de monaguillos en la Semana Santa Ferrolana. Y así es la manera de que continúe la transmisión, de que la cadena no se rompa, y de que esto que hemos recibido de nuestros antepasados de siglos atrás, pues se pueda seguir celebrando siglos después también. Ya se ve ya la imagen. Parece que la música se torna un poco más solemne para asistir a esta primera imagen, por lo menos en primera línea desde nuestra unidad móvil de televisión de Ferrol, del paso de la oración en el Huerto de los Olivos. Vemos una imagen de una joven de la Virgen de la Esperanza con su hachón en forma de vela. Vemos con esto que decíamos, que las Semanas Santas son un espectáculo de color, de sonidos, de olores. Vemos cómo estos hábitos, al contacto de la luz, cómo van adquiriendo tonos diferentes. Y brillos, el raso. Estos brillos, esto es parte también de este espectáculo visual que es la Semana Santa. Resuenan los tambores de la banda de la Oje. Vemos cómo los miembros de la banda se mueven al paso, al ritmo de la música que tocan para acompañar señor. Eso es para no perder el paso. Ya, sí, supongo. Y estamos viendo ahora unas imágenes, creo que de la Plaza de Amboaje, si no me equivoco. Mucha nitidez, el público que abarrota las calles, como no podía ser de otra manera. Sí, esta Semana Santa yo creo que está superando incluso la Semana Santa del año pasado, que fue récord absoluto de visitantes y de participantes en la Semana Santa. La procesión ha hecho una parada
cuando estamos viendo la procesión, sobre todo cuando somos niños, parece que nos enfadamos porque paran, pero claro, hay que darse cuenta que para poder realizar el funcionamiento correcto de la procesión, el poder ir saliendo tronos e irse integrando en la fila de la procesión, en la comitiva, pues hay que hacer muchas paradas. Lo explicamos porque muchas veces la gente, pues sobre todo los niños, pregunta ¿por qué se paran? ¿Por qué se paran? Bueno, pues porque es necesario parar. Vemos el pendón de la Virgen de la Esperanza en el centro de su imagen. Sí, con las niñas detrás de las que hablábamos antes. Estas monaguillas. Bordado en oro. Pequeñitas. Sí, lleva una corona real, parece. Sí. Pues decía antes mi compañera María Fidalgo que el papel de la mujer que ayudó pues a revitalizar la Semana Santa de Ferrol pues en finales de los 70, principios de los 80, cuando parece que esto pues empezaba a decaer en demasía. Y sí, la verdad que el hecho de que las niñas empezaran a salir, muchas de ellas hoy, pues claro, son ya mujeres hechas y derechas y siguen todavía saliendo en gran número. Ya no solo en la Virgen de la Esperanza, sino en otros tercios que son femeninos. Incluso, como veremos después, y les comentaremos, hay tercios que son mixtos. Y hay tercios de portadoras también, ¿no? Sí, 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 sí. Hay tronos enteros portados por mujeres. Sí, además yo creo que es la Semana Santa española con más presencia femenina. Sí, probablemente. Desde luego pionera, sí. Y aparte de pionera, la que más mujeres incorpora. Además, bueno, recordamos que hasta nuestra coordinadora general de cofradía hasta el año pasado era una mujer, ¿sí? Cosa que en otras ciudades pues sí hay presencia femenina, pero no en cargos importantes. Pero en Ferrol es que tuvimos a nuestra queridísima Meca Arcos. Sí, María del Carmen Arcos Gómez, que ha sido, Meca para, que ha sido recientemente los ferrolanos, homenajeada en el Día de la Mujer. Sí. Precisamente por esta labor como coordinadora de todas las cofradías ferrolanas, con una dedicación ímproba. Sí, creo que fue la primera mujer que presidió una junta de cofradías, o una coordinadora, digámosle como a uno como quiera. De nuevo Ferrol pionera en esta incorporación de la mujer. Bueno, Ferrol siempre ha sido una ciudad de mujeres muy destacadas. Concepción Arenal, que dentro de poco se celebrará el centenario. Y otras mujeres, bueno, Hildegard, tenemos una retahíla de mujeres ferrolanas que pasarán a la historia. Pues aquí también podemos decir que las componentes de la Virgen de la Esperanza, pues aunque parezca un poco rimbombante, pues también están haciendo historia, saliendo hoy en la procesión del 2015. Parece que atisbamos que hay dos pasos casi que se están uniendo, ¿no? No, eso es la perspectiva en la imagen, pues los vemos cerca, pero seguramente estarán bastante alejados uno del otro. Lo que pasa que al verlo en esta perspectiva nos parece que están juntos. Estos hachones en forma de vela, esta vela parece que... Sí, no, pensé que llevaban... No, es un hachón de bombilla eléctrica, pero que tiene muy bien realizada la forma de las gotas de la cera. Siempre deberíamos apostar por la vela natural de aquí más adelante. Sí, aunque también para gente muy joven pues es complicado la vela porque te puedes quemar el hábito, te cae la cera, es... Todo tiene su parte buena y su parte mala. Sí, ya, pero hombre, iconográficamente y desde el punto de vista artístico... Hace mucho más bonito la vela. Es mucho más bonita la vela. Y con el tiempo debían de bajar un poco la luz de las calles, sí, para que... Eso se hacía. En la época en que yo salía, un servidor, pues también salió en sus años jóvenes en la cofradía de Dolores. Y se hacía eso, se apagaban las luces de las calles y deberían de bajar un poco. Quedaba muy bonito, la verdad que quedaba muy bonito y realzaba mucho porque sí, deberíamos hacer un llamamiento al ayuntamiento de que rebajara un poco la luz de las calles porque... Y sobre todo los luminosos de los establecimientos comerciales, pues también esos días deberían de apagarse. No, igual que también deberíamos hacer un llamamiento a la ciudadanía de que
se animara a engalanar los balcones como se hacía antiguamente, con los terciopelos, con los escudos de la ciudad. Al fin y al cabo es la fiesta más importante que tenemos en Ferrol, y ese acompañamiento de los balcones hace que la ciudad luzca mucho más, se acompañe mucho más y que el hecho de pasión sea mucho más vistoso. Cierto, se ponía a partir del Jueves Santo la bandera, o sea, lo que se llamaba en Ferrol, decimos, el frontal, que es una bandera que cubre la reja del balcón, y que se le ponía un crespón negro en señal de luto. Pero mismo un terciopelo, una bandera española, o sea, o de Galicia, o de Ferrol, o de lo que se quisiera, pero sí, de alguna manera, de apoyo a la fiesta y de apoyo a la Semana Santa de Pasión. Ya lo estamos viendo, ¿no? Estamos viendo el segundo de los pasos, ¿no? Paso de la oración en el huerto. No, yo creo que lo que estamos viendo es nuestro Padre Jesús cautivo en su prendimiento. No. ¿Sí? La oración en el huerto. Bueno, primera, pero quizás sea mejor la de la segunda, porque la primera la tenemos tan cerca. Por lo menos desde esta unidad móvil de televisión de Ferrol. Como les decía antes, podremos comentarle los detalles de manera precisa cuando pasa justo delante de nuestra unidad móvil. Y ya que estamos parados en el mismo sitio, recordar que nos están viendo, estamos conectados a redes de televisiones locales nacionales. Queremos saludar en concreto a todas las 8 televisiones europeas que nos están viendo y a las 4 americanas, a los televidentes de Argentina, Brasil, Uruguay y Venezuela que están conectando con nosotros. Pues lo de ser una Semana Santa de interés turístico internacional, pues no es... No es baladí, ¿no? No es baladí, desde luego que no. Y también recordar que nos pueden seguir por internet en televisiondeferrol.es. Estamos a tiempo real. www.tvferrol.es. Y por supuesto también en las redes sociales. Parece que ya avanza la procesión. Sí. Está avanzando. Vemos a nuestro compañero de Televisión de Ferrol a pie de calle. Nuestro cámara. El hábito de la Virgen de la Esperanza, que en vez de cíngulo lleva una faja con una tira colgante. Querría rendir un pequeño homenaje a don Demetrio Casares Vich, Tito, para los ferrolanos, que durante muchos años pues fue el que aguantó un poco el tirar del carro de una cosa que se venía abajo. Y también recordar que Tito Casares, que es mi tío por cierto, pues fue el que más presionó para que la televisión gallega televisara la Semana Santa Ferrolana, y eso fue un gran acicate también para esta revitalización de la que estamos hablando. Estamos hablando un poco de la competencia, pero bueno, hay que decir que en aquella época pues no teníamos televisión local en Ferrol, pero hubo un antes y un después de las retransmisiones de la televisión, de las procesiones de Semana Santa por la televisión gallega. Fue, por así decirlo, un despegue, y fue uno de los grandes logros que hizo Tito Casares, que consiguió pues un poco pues llevar la Semana Santa de Ferrol pues al exterior, y pues hay que reconocérselo también, porque en parte esto existe pues gracias a su labor, ya que estuvo después de la muerte de su padre, don Demetrio Casares Fontella, pues muchos años al frente de la Cofradía de Dolores. Además, que esta retransmisión por la televisión gallega, pues que venía a exhibir ante Galicia entera lo único, el hecho diferencial que era nuestra Semana Santa, que es única en el norte de España. Sí. Única y la más importante, sin lugar a dudas, vamos. Nos recordamos los comentarios del padre Isorna y de José Manuel Maseda, que aparte de comentarista, pues como ferrolano, pues también lo vivía intensamente. Parece que ya avanza de nuevo. Aquí vemos como un capuchón da un recordatorio a un niño. Una estampita que decíamos aquí. No sé cómo llamar a los niños de ahora. Sí, se sigue, en Ferrol se sigue llamando estampita. Ya la vemos aquí, la oración en el huerto, y la estamos viendo ya en primera fila. Vemos desde un punto de vista quizás lateral. Está formado por dos imágenes. Un ángel que muestra la cruz de la pasión, acompañada de un cáliz en una de sus manos, y un Cristo orante y suplicante, representando en el momento en que, tras la Santa Cena, Jesús, acompañado de sus discípulos, se retira al Huerto de los Olivos para orar.
todavía vemos los últimos cofrades de la Virgen de la Esperanza, las últimas cofrades, perdón. Y ahora sí que vemos ya imágenes. El pendón. Maravilloso este atrezo, sí. Maravilloso este inventario, este terciopelo rojo sobre negro. Es quizá de los más llamativos de toda nuestra Semana Santa Ferrolana. Aquí estamos viendo el escudo de un cáliz con una hostia consagrada, coronado por la corona real. Es un tercio mixto, está formado por 40 integrantes. Y vemos ahora su pendón, que es un pendón al estilo pues de los antiguos pendones que tenía la cofradía de Dolores, un pendón de tamaño más bien pequeño, con el escudo propio bordado en el centro y alrededor unos motivos geométricos bordados en oro. Estos primeros escudos que fueron diseñados por José María Casares Fontella. Bueno, perdón, dije antes motivos geométricos, quise decir motivos florales. Sí, eso. Son florales abstraizados. Aquí vemos los niños. ¿Se han dado cuenta de la presencia de la cámara algunos? Sí, sí, además algunos no se cortan aquí en primera fila. La verdad que solo ver andar estos cofrades es un espectáculo, como se mueven los tejidos al andar, el color. Y vemos el hábito blanco, fajín y capuz granate. De todas maneras se percibe cierta desorganización, los cofrades tienen un poco más alineados. Bueno, ya vemos que empiezan a venir algún organizador. Están un poco dispersos. Y ahora se van alineando. Hay que darse cuenta que también es difícil, sobre todo en cofrades muy jóvenes. Y claro, desde la calle se ve de otra manera, pero cuando uno lleva el capuz encima, que ya no se ve tanto, pues a veces guardar la... No, y perder la imagen de conjunto, supongo, porque claro, desde aquí es muy fácil decir que no van alineados, pero ellos, aquí estamos viendo cómo avanza, parece que lo van llevando muy bien. Están casi venciendo la imagen. Va avanzando. El paso de la oración en el huerto. Imagen del año 56, de las llamadas de Olot. Sí, se hicieron los talleres de masaje. Sobre un trono de la empresa Cándido Hermida, del año 95. Esta imagen fue adquirida en Olot por el Ayuntamiento de Ferrol y donada a la cofradía. Esta imagen de este señor orando en Ferrol se encuentra sin culto público, ya que su función es exclusivamente procesional. No se exhibe en ninguna... No está en ninguna iglesia. Sí. Y los portadores que la llevan son los de la Santa Mujer Verónica. Imagen que se encontraba bastante deteriorada y que en los años 90 fue restaurada por don Juan José Castro Couto. El trono es negro, como podemos ver, sus cartelas son en metal cincelado dorado, el taller de orfebrería de Orobio de la Torre, y estas cartelas representan diversos momentos de la pasión. Y que va portada por los portadores también del trono de la Verónica. Aquí vemos un primer plano de este ángel que ofrece el cáliz, cuando decía Jesús, estoy aparta de mí, este cáliz, que es el ángel que le enseña el cáliz de la pasión. Vemos como el público se vuelca aplaudiendo a los portadores que lo están meciendo. Vemos un primer plano espléndido de este paso que están llevando los portadores, que le imprimen un paso especial
avanzando, sí, y parando. Es impresionante con este oro sobre negro llevando el paso. Es una imagen única, de las más bonitas de la Semana Santa ferrolana, sin lugar a dudas. Esta vez el trono lleva flores rosas. Vemos el primer plano de este Cristo, que es suplicante, que suplica a Dios que por favor, que lo que le espera, que sea lo más leve posible, aunque la verdad, lo que le esperaba al Señor era bien duro y muy difícil. Primer plano de este capuz. Debemos comentar que la Semana Santa de Ferrol ha ganado en calidad en muchos aspectos, pero una cosa que se ha mejorado es que los portadores, pues, más que portadores, parecen una formación de legionarios, o sea, van perfectos, es que no pierden el paso para nada. Hay que reconocer también que son gente que ensaya durante todo el año, porque a veces es ya no solo la dificultad de llevar el peso del trono, es la dificultad de no perder el paso e ir acompasado con la música. Perdona, estamos viendo un primerísimo plano de la imagen. Vemos estos colores de raigambre veneciana, estos rojos, estos oros. La imagen está deslumbrante. Es una imagen con una expresión muy lograda, de súplica al Padre que le acompañe, que le ayude en el trance que le espera. Aquí vemos un primer plano de su cabello, de la barba, que vemos está espléndidamente tallada sobre madera. La banda que la acompaña, ¿esta vez no es la OJE? ¿Qué banda es? No, es la banda de música Vila de Cedeira, de la villa cercana de Cedeira. Ah, sí, la banda municipal de Cedeira, sí, señor. Fundada en 1992 y en el año 2001 se constituye. Y son 35 músicos, ¿no? Sí, se constituye como agrupación independiente y que es dirigida por don Mateo Gómez Naval. Y de nuevo vemos en primer plano las mujeres. No es porque yo lo diga, pero aquí están. Vemos como el público aplaude esta maravillosa, este maravilloso tramo procesional, que la verdad que lo han bordado, ¿eh? Mirad qué maravillosa imagen de la espalda de la imagen con estos cofrades que portan el paso de forma impecable. Sí, una pulcritud de paso. La verdad que están rozando la perfección. Pues sí. Y quien les habla ha sido portador muchos años, con lo cual puede hablar con conocimiento de causa. Mira qué maravilla esta imagen de este pendón carmesí con dorado. Esto es precioso. Vamos. Como podemos ver ya por el bordado central del pendón, es el tercio de Jesús atado a la columna. Un tercio mixto, en el que van a desfilar 20 de sus integrantes. Perdona, creo que no se ha dado la columna, que es el Jesús cautivo, ¿eh? No, no es el Jesús atado a la columna. Se veía ya perfectamente en el pendón. La imagen que estamos viendo sí es el. Sí que es el. Perdón, la imagen es el cautivo, pero el tercio es el tercio de Jesús atado a la columna. Sí, sí, la imagen es nuestro Padre Jesús cautivo en su prendimiento. Sí, sí, pero va precedido del tercio. Que es una obra del imaginero sevillano Fernando Murciano Abad. Y es una talla que vino a reemplazar la de Jesús Nazareno, que era obra de guerra Felipe de 1663, que hasta el momento de la adquisición del cautivo era adaptada para representar también el momento que Jesús es apresado en el Huerto de los Olivos. Está realizada en madera de cedro. Vemos Es una obra magnífica. Mide unos 75 de altura aproximadamente, vamos, y tiene un fuerte naturalismo y una gran serenidad en el rostro, en la emoción contenida. Es un varón recio, viril, moreno. De nuevo vemos los niños en gran número. Ah, sí, que son colocados por uno de los organizadores y que mira. A ver, yo entiendo un poco la naturalidad de los niños, pero hombre, había que retenerlos un poquito, porque hombre. Bueno, los niños son niños. Sí, ya, pero hombre, que en fin. Todos hemos sido niños, vamos, sabes, a dejarlo yo, ahí. Yo soy un poco ortodoxa y la verdad que me choca un poco, pero bueno, en fin. Dan el contrapunto de espontaneidad y de alegría también a la procesión. Aquí vemos otro primer plano de la Virgen. De nuevo, oye, qué maravilla cómo lo van llevando, ¿eh?
A ver si me gustaría que acercaran, a ver si tenemos suerte, podemos ver un primer plano del rostro de esta imagen, porque es en cuanto se acerque estupenda. A la unidad móvil podremos ver los detalles con mucho mayor precisión. Ya empezamos a ver imágenes más agrandadas. Vemos el Senatus. SPQR, creo que es algo así como Senatus, Populi, Cuoco y Roma. Los ferrolanos decíamos de manera jocosa, San Pedro quiere rosquilla. El paso de metal cincelado, plateado, realizado en los talleres de orfebrería de Orobio de la Torre de Ciudad Real, y va portado a hombros por los portadores de San Juan Evangelista. Tiene un cortejo muy variado porque tiene diferentes insignias. Estrenan pendón este año. A ver si ahí nos dan una imagen del pendón, porque es reciente, se ha bordado con el escudo del tercio. Está escoltado por varias obras de la orfebrería castilleja. Las varas las coronan el evangelio y la pluma, recordando la autoría de San Juan sobre uno de los evangelios. Después del tercio de Jesús atado a la columna va también el tercio de Cristo Rey, que es un tercio que se fundó el año pasado, 2014, y que está compuesto principalmente por alumnos y exalumnos del Colegio de Cristo Rey. Lleva 60 cofrades y 3 secciones, sí. La de siempre, monaguillos, los aspirantes, aspirantes y numerarios. Y lleva hábito negro, capa y capuz de color azul. Aquí parece que ya vemos mejor la imagen de este momento vivido en el Huerto de los Olivos, momentos antes de su arresto. Es una imagen dramática. El Cristo está maniatado, cabizbajo. Cristo se entrega a sus captores sin oponer resistencia, resignado ante el sacrificio que la guarda. Y esa imagen, esa expresión contenida, simboliza eso, la resignación ante lo que le espera. Tercio de Cristo Rey. Muy bonito también el hábito, ¿eh? De nuevo esta banda colgante que habíamos visto antes. Es una nueva aportación pues a la Semana Santa ferrolana. Lo que vemos es que la Semana Santa de Ferrol pues va en auge. Se crean nuevos tercios. Eso es una buena señal. Estamos viendo en sus imágenes el pendón. El que se estrena este año, que es del tercio de San Juan. Sí, está bordado el escudo del tercio, escoltado por varas de la orfebrería castilleja. Las varas las coronan el evangelio y la pluma, como hemos dicho, que recuerdan la autoría de San Juan sobre uno de los evangelios. Seguimos viendo cofrades del tercio de Cristo Rey. La procesión va avanzando despacio. Oímos la campana del trono, utilizada por el mayordomo pues para dar, es como el cornetín de órdenes, pero en versión trono. Es lo que marca pues las paradas, el subir el trono al hombro, el levantarlo, lo necesario para su funcionamiento dentro de la procesión. El bacalao no lo hemos visto todavía, ¿no? No, cuando pase el tercio de... Aquí tenemos, ahora, como hemos visto otra vez, el pendón que recordamos en la imagen este año. Los el tercio de San Juan Evangelista. Por la cruz de San Juan. Aquí tenemos el Senatus, el anagrama en latín SPQR, el Senado y Pueblo Romano, que recuerda la época de poder y dominio romano en la que tuvo lugar la pasión de Jesucristo. También escoltado por varas de la orfebrería castilleja. Y que no es nuevo la presencia del llamado Senatus en las procesiones de Dolores. Hay ya fotografías de los años 40-50 donde aparecen pues Senatus. Este paso está formado por tres figuras,
no solo el Cristo maniatado, sino también dos personajes que aparecen a su lado. Sí, y son dos imágenes que comentaremos después cuando pase por delante de nuestra unidad móvil que se estrenan este año. Recordamos que Televisión de Ferrol está emitiendo para más de 40 cadenas hermanas y también emitiendo para 13 Televisión. Sí. Y también estamos emitiendo para cadenas locales de Ceuta, Melilla, Cáceres, Badajoz, Pontevedra, Orense. Sí, más de 40 canales locales que están conectando con nosotros. Y 8 televisiones europeas y también emisoras de Argentina, Brasil, Uruguay y Venezuela. Y a tiempo real en internet y en nuestras redes sociales. Para podernos ver en internet pueden conectarse en la página web www.tvferrol.es. Estamos viendo un primer plano del paso, que es de metal cincelado plateado, realizado en los talleres de orfebrería de Orobio de la Torre de Ciudad Real, y va portado a hombros de los portadores de San Juan Evangelista. Pese a la refulgencia de la plata, es un paso bastante sobrio por apostar por un material único, pero que no pierde un ápice de belleza y además acompaña perfectamente el paso de las tres imágenes. Aquí tenemos otro plano del Senatus. Qué bonitos son. Mira, mira que ya tenemos el bacalao aquí, ¿no? Sí, esta bandera, que como ustedes ven va recogida de manera anudada en señal de luto, pues es conocido popularmente como el bacalao. Sí, tiene una forma de pez, como lo veis, y destaca su escudo, que está compuesto por la Cruz de Malta, con los blasones de los titulares de la cofradía a los lados. Y va escoltado por cuatro varas también de la orfebrería castilleja. Sí, esto tiene su liturgia, lo que se llaman insignias paganas. Aquí, bueno, aquí vemos que está ricamente bordado, vemos la Cruz de San Juan en verde. Sí. Y no sé si lo apreciarán ustedes en sus pantallas, tiene los lados. El escudo del Cristo de la Misericordia y de María Santísima de los Dolores. Y aquí está la gente aplaudiendo al paso. Estos aplausos en principio se criticaban mucho porque decían que rompía un poco la solemnidad, pero luego se están incorporando como agradecimiento y como reconocimiento al trabajo de los portadores. Sí, les decía antes que lo que se llaman insignias paganas, entre comillas, pues van escoltadas por varas, o sea, por insignias. En cambio, lo que son insignias religiosas van escoltadas por faroles. Y aquí estamos viendo a los niños con los incensarios, sí, que es de preciosidad. Estas de las imágenes más tiernas quizá de nuestra Semana Santa ferrolana. Esta cofradía, que nació como Capdal Cofradía, porque de aquella no existía rey en España y no podía ser real cofradía, fue fundada en 1946 y hace 6 años cambió el hábito blanco por uno negro, ¿no? Por uno negro. También tiene las tres secciones de monaguillos, aspirantes y numerarios. Los numerarios, como ustedes pueden ver en la imagen, llevan el hábito negro. Y al principio de la procesión vimos que algunos de los, no sé si eran monaguillos aspirantes, todavía llevaban el antiguo hábito blanco. El bacalao que acabamos de ver también es muy reciente, es del año 2011. Sí, es una cofradía bastante activa dentro de la Semana Santa ferrolana, tiene 40 miembros. Y aparte de las insignias o varas, pues lleva lo que se llaman tres palermos, que son dos bastones de madera y plata, que son utilizados por el organizador y por sus auxiliares para la organización del tercio. Sus insignias plateadas pues fueron estrenadas el año pasado, adquiridas en orfebrería castilleja, y están coronadas por los todo realizado en plata, los evangelios y una pluma. Por eso es el tercio de San Juan Evangelista, claro. Los portadores, que también son veteranos portadores y que van llevando el paso magníficamente. Mira que viene el plano de estas manos con las venas todas resaltadas por el sufrimiento de la. Mira qué cabeza. Es una talla espléndida, la verdad.
Tenemos que decirle que la bandera, o lo que popularmente se conoce como el bacalao, es del año 2011 y que fue bordada por don Francisco Perales de Guadalajara. Este tercio también lleva hachones de cera verde adquiridos en la cerería El Salvador de Sevilla. La cerería El Salvador es una de las cererías más antiguas de España, todavía está, es una, un establecimiento que tiene, bueno, vamos a callarnos porque está, la gente se está volcando. Solemnidad es máxima en este momento, la gente está volcada en la calle, ¿eh? Y vemos ahora en la imagen la agrupación musical Virgen de la Amargura, que es una banda que en los últimos años pues ha ganado mucho en calidad, en estética, 60 componentes. Y se estrena, ¿no?, como escolta, sí, del cautivo. Y se estrena este año Escolta del Cautivo. Incluso también estrenan una marcha este año para el paso del cautivo. La marcha se llama Junto a mi cautivo. Incluso para conmemorar el estreno de esta marcha han realizado una especie de pulseras con la bandera gallega, con la bandera nacional, donde viene escrito pues Agrupación Musical Virgen de la Amargura Ferrol y el título de la marcha, Junto a mi cautivo. Pulseras que por cierto llevamos nosotros, sí, dos ahora mismo. Sí, no pueden verlas, pero sí es cierto que los dos las llevamos puestas. Esta banda fue fundada en el año 2007. Y entre otras cosas tenemos que decir que muchos de esos componentes son profesionales de las Fuerzas Armadas, de la música de las Fuerzas Armadas, y se nota en la calidad. Pero bueno, hay también muchos que son totalmente civiles, pero la verdad que el hecho del ensayo diario que realizan y el gran esfuerzo que realizan, incluso asisten a clase de música y solfeo, pues se nota en su calidad musical año tras año. Y bueno, hay que decir que son tan buenos que hasta la Semana Santa Andaluza los ha reclamado en alguna ocasión, cierto, para que cierto, vaya a participar. Y allí que son, vamos, como dicen ellos, unos mijitas, porque todo lo miran con lupa, y esta banda la verdad que ha cumplido sus expectativas con creces y lo siguen llamando todavía, o sea que... Entre el repertorio de esta banda, que aunque no la vemos ya, pero la estamos escuchando todavía, están interpretando varias marchas y nos han dicho que tocarán durante la procesión Salve de a la Guardia Civil, otra marcha que se llama A la Gloria y otra marcha que se llama Al Tercer Día. Mira, ya estamos viendo al crucificado. Bueno, esta imagen es espléndida. Fijaos, el Santísimo Cristo de la Misericordia. La perspectiva de la calle con el Cristo que se recorta en el horizonte es una imagen hermosísima. Es además una talla magnífica del imaginero José Romero Benítez. Joven imaginero andaluz. Sí, que vino a sustituir al original, que era de Baldomero Baño. Y que todavía se encuentra al culto en el altar mayor de Dolores. Sí, y que pues dejó de salir porque se temía por su deterioro. Sí, porque era de las imágenes más valiosas de nuestra Semana Santa ferrolana. Va portado a hombros por la dotación de portadores. Este no es el Cristo de la Misericordia. No, este es... Este es el Padre Nazareno, ¿no? Es el Padre Jesús, sí. Nazareno. Es que están alternando tomas de diferentes. Vemos una perspectiva de la procesión y, como les decíamos antes, cuando la procesión pasa a la altura, como es este caso, de nuestra unidad móvil, podemos darle detalles más precisos.
Volvemos a ver otra imagen, otra típica estampa. Ahora otra vez la procesión en perspectiva. Es que bonita la imagen de las gorras de plato desde arriba. Sí, el uniforme de la agrupación musical Virgen de la Amargura. Vamos a recordar lo de la luz quizás excesiva en las calles de Villande. Sí, es un detalle que para otros años pues habría que ir mejorando. También hay que darse cuenta de una cosa, que para la retransmisión de la procesión sí es necesario pues la presencia de reflectores para que ustedes puedan en sus hogares ver todos los detalles. Vemos los diferentes hábitos. Y parece que oímos pues gente que habla en otro idioma, seguramente. Bueno, es que ya somos Semana Santa de interés turístico internacional. Sí, aparte del hecho de que en el puerto pues recale algún transatlántico, pues con gente de otros países, pues también ayudará mucho a la difusión a nivel internacional de nuestra Semana Santa. Ferrol sigue llenísimo las calles, la verdad, ¿eh? Qué participación popular, cómo la gente se vuelca con esta semana y con esta semana de pasión ferrolana. La verdad que esto es un espectáculo único, recomendable para todo el mundo. Que recordamos a todos los que nos están oyendo de toda España que les invitamos a que compartan con nosotros esto, que como están viendo merece mucho la pena. Nuestros amigos de Argentina, Brasil, Uruguay, Venezuela y la red de televisiones locales nacionales que están conectando con Televisión de Ferrol. Vemos en la imagen el paso de Jesús Nazareno, portada por 76 portadoras que llevan además el trono de la Virgen de la Esperanza. El trono es obra del ferrolano Cándido Hormida. Es un trono muy sobrio, realizado en madera, con muy poca filigrana, muy poca ornamentación, que basa todo su valor plástico en la potencia del material, de la madera. Y la imagen del paso de Jesús Nazareno, que esta sí está expuesta al culto público en la iglesia de Dolores, en la parroquia de Dolores, en la plaza de Amboaje. Es del imaginero ferrolano Florencio Guerra Felipe y es del siglo XIX. Francisco Guerra Felipe, del año 1863. Es una de las imágenes emblemáticas y más importantes dentro de las muchas que tenemos en nuestra Semana Santa. Además, también sale mañana la procesión del encuentro con la Madre de Santísima Virgen de los Dolores. Es la imagen elegida para el encuentro con la Virgen. Es portado a hombros por las portadoras de la Santísima Virgen de la Esperanza. Y que en tiempos atrás pues era una imagen que tenía cierto movimiento. Cuando se realizaba la procesión del encuentro, pues algunas imágenes se movían por medio de cuerdas que llevaba por una especie de espigos metálicos, y debajo de las andas alguien las movía pues para que la Verónica pues levantara el sudario con la faz del Redentor y el Nazareno pues abrazaba la cruz. Y esto de las imágenes movibles es una cosa genuinamente gallega, también la vemos en otras Semanas Santas como la de Viveiro, y que no aparece en otras hermandades sureñas. Aquí vemos un primer plano, como hablamos antes, la canastilla, lo que es el trono, es muy sobrio, solo lo que busca es exhibir la potencia plástica de la madera, que está como en diferentes segmentos, en creciendo. Lleva un adorno floral bajo y destacan en sus ángulos. Sí, unos cuatro candelabros de metal plateado, cincelado. ¿Qué tal? Con iluminación de vela. Sí, parece que es vela natural. La verdad que la calidad de estética que da la vela pues es muy superior a la luz eléctrica. Esta talla es espléndida, es de las tallas estrella de nuestra Semana Santa ferrolana. El tercio de nuestro Padre Jesús Nazareno fue fundado en el año 54 como segundo tercio de la cofradía del Cristo de la Misericordia. A lo largo de los años ha variado los colores de su hábito penitencial y fueron conocidos popularmente como los platanitos, porque llevaban capa y fajita amarilla. Vemos otra imagen del trono. Vemos que hay una segunda
escultura tras el Padre Jesús Nazareno, que sería el cirineo, que es el que le ayuda a llevar la cruz, cuando el Evangelio dice que se le Simón de Cirene. Sí. Vamos a callarnos un poco porque parece que la marcha... Ahora pueden apreciar con mayor detalle la vestimenta del hábito de la imagen así como de nuestro Padre Jesús Nazareno con la cruz a cuestas. Vemos un plano de cómo la primera fila de portadores va descalzo. Descalza en este caso porque son chicas. Me están llevando francamente bien. El capuz de las portadoras lleva un óvalo con el bordado de su tercio. Y ahora sí podemos apreciar las velas dentro de las sus tulipas. Y el trono avanza de manera majestuosa, con una perfecta ejecución por parte de sus portadores. Lo que, como pueden ustedes apreciar, arranca los aplausos del público. Vemos que el adorno floral está espléndidamente ejecutado, muy sobrio, muy en consonancia con lo que es el trono. Una perfecta interpretación que estarán escuchando ustedes, realizada por la banda Ferrol, que va detrás de este trono, aunque todavía no hemos podido ver imágenes de ella. Ahora empezaremos a verlos. Qué hermosísima imagen de estas portadoras, perfectamente alineadas. Y al público le ha gustado tanto la manera de llevar el trono como la ejecución del solo de cornetas que acaba de interpretar la banda Ferrol. La banda Ferrol, que es una de las más reputadas bandas de nuestra comunidad. Vemos imagen lateral de nuestro Señor con la cruz a cuestas y el cirineo que le ayuda a llevar la cruz camino del Calvario. Y vemos la parte trasera del trono. Hermosísima imagen de nuevo de este trono procesional del Padre Jesús Nazareno. Y magistral exhibición por parte de las portadoras, que llevan el paso perfectamente. Ahora sí que estamos viendo a la banda Ferrol. Banda que nació en el seno de las Cofradías de Dolores allá por el año 1983 y en 1992 se independiza y en el año 2004 se establece como Asociación Musicocultural Banda Ferrol. Lleva un uniforme de raigambre militar. Sí, un uniforme azul. Con correajes dorados. Sí. Y botonadura dorada también. Y hombrera a modo de hombrera a modo de trencilla, que recuerda un poco pues los uniformes de la época de Alfonso XIII, gorra de plato azul. La preciosa gorra de plato que llevaban nuestras fuerzas armadas antes y que cada vez se pone menos. ¿Y este crucificado? No,
La verdad que nunca lo este visto. Este están viendo el tercio del Cristo Redentor, perteneciente a la cofradía de la Merced. Es una de las cofradías que estuvo durante unos años pues desaparecida, pero que volvió a crearse en el año 2000 y que volvió a surgir con mucha fuerza, sobre todo con miembros de alumnos y exalumnos del Colegio Tirso de Molina, perteneciente a la Celeste Real y Militar Orden de la Merced. Ya estamos viendo de nuevo esta imagen que vimos antes del Santísimo Cristo de la Misericordia. Ahora pueden apreciar el hábito del Cristo Redentor que lleva bordado en el capuz el escudo de la Merced, que es el escudo de los mercedarios de Jaime I del Reino de Aragón, y en su parte superior, en lo que se llama el cuartel jefe en heráldica, lleva sobre fondo de gules, o sea sobre fondo rojo, la cruz blanca de la Catedral de Barcelona. Todo ello coronado por corona mural, perdón, por corona real, porque como dije antes es celeste, real y militar orden de Nuestra Señora de la Merced, que antes era redentora de cautivos. Antes que en este año que sea, vamos a apuntar un pequeño pincelada histórica, todos hemos visto cómo se han recuperado los restos de Cervantes, que se enterró en el convento de las Trinitarias, porque lo habían redimido cuando estaba preso. Pues los mercedarios también se dedicaban a eso, a juntar dinero para redimir presos, sobre todo de soldados cristianos que habían quedado prisioneros en tierra de infieles, vamos a decirlo así. Cuando estaba preso después de la batalla de Lepanto, en el que recordamos que quedó manco y que estuvo amarrado, como él decía, amarrado al duro banco de una galera turquesca. Turquesca decía, porque antiguamente se decía turquesca, no turca. Bueno, vamos a centrarnos en esta maravillosa imagen del Cristo de la Misericordia que avanza. Vemos su pendón. Con paso casi marcial, sí, el pendón en primer plano, un fondo en terciopelo verde bordado en oro. Negro, negro. Pues de aquí parece verde oscuro. No, es negro, es negro. Y es, recordamos que este magnífico crucificado estallado por el imaginero sevillano José Romero Benítez en el año 2000, que sustituyó al original, que era obra de Baldomero Paño, y que se encuentra al culto en el altar mayor de la iglesia de Dolores. Sí, el de Baldomero Paño fue hecho en 1868. Y como apuntamos antes, pues claro, son imágenes muy antiguas y muy valiosas. Y el deterioro que podrían sufrir en la procesión pues podría ser considerable. De hecho, muchas imágenes ferrolanas se deterioraron porque a veces las cosas meteorológicas se pillaban la lluvia, se mojaban. Y de ahí mucho deterioro. Bueno, mi pobre bisabuelo Javier Casares Vescanza, del que hablamos, que fue el principal artífice de esta renovación, en mi familia se cuenta que murió porque precisamente en las últimas procesiones llovió y para proteger el manto de la Virgen de Dolores fue él mojándose, tapando, y con esta pulmonía pues le llevó a la muerte. O sea que realmente para esta, a veces la lluvia, el viento, las inclemencias meteorológicas han deteriorado muchísimo nuestras imágenes, y de ahí que retiraran esta obra de Baldomero Paño para sustituirla por esta obra del muy digna, por cierto, del imaginero José Romero Benítez del año 2000. 99, creo yo que es 99. Sí, pero en el 99 la hacen y en el 2000 llega Ferrol. De hecho, esta imagen, cuando se trajo, se decía que ya venía preparada, pues con un recubrimiento especial, por si llovía, pues que no se deteriorara tanto. Todo evoluciona. Bueno, estaba portada a hombros por su dotación de portadores en un trono de metal plateado cincelado, que podemos ver a lo lejos. El fondo parece que lleva claveles rojos y los faroles, que como hemos visto antes llevaban iluminación de cirio natural. Sí, va precedida por su tercio titular del Santísimo Cristo de la Misericordia. Volvemos a ver imágenes del Cristo. Y volviendo a la historia, recordar que esta cofradía fue de las más antiguas de Ferrol, fundada en 1945 por un grupo de cofrades de la Orden Tercera de Servitas, que fundaron esta cofradía, a la que titularon Cofradía de Caballeros del Santísimo Cristo de la Misericordia, y adoptaron como titular la imagen venerada en el altar del Evangelio de la Capilla de Nuestra Señora de Dolores, la que era de Baldomero Paño, de la que hablamos antes. Es un tercio masculino, compuesto por monaguillos y cofrades numerarios.
y su primera estación de penitencia, o sea, su primera procesión, fue la noche del Jueves Santo de 1946. Por lo tanto, el año que viene se cumplirán 70 años de la primera salida procesional de este Santísimo Cristo de la Misericordia. Aquí vemos lo que les acabamos de contar, precisamente el año en el que se funda la cofradía Ferrol, 1946. Este anagrama que estamos viendo es diseñado por José María Casares Fontella, hermano de Demetrio Casares. Sí, les vamos a citar otra pequeña curiosidad histórica. Esta cofradía, esta procesión del Santísimo Cristo de la Misericordia, que más o menos lleva muchos años haciendo el mismo recorrido, no siempre tuvo este mismo recorrido, porque de hecho cuando se creó se pensó que se iba a llevar a los barrios, y entonces un año se pensaba ir a Esteiro, otro año a Canido, y después se abandonó la idea y se dejó solamente, pues, como la conocemos ahora, por el centro de Ferrol, pero en sus orígenes se pensó para que cada año se alternara y recorriera un barrio distinto de la ciudad de Ferrol. Es una de las cosas que antes mencioné a don Emilio Feal, fue una de las cosas que me explicó, dado que él fue uno de los que vivió ese momento del nacimiento de esta cofradía en el año 45. Va el Emilio Feal junto a Perucho Castro y la familia Casares. Sí, cierto. Personajes que yo creo que alguien en su día pues debería describir, porque todo lo que estamos viendo ahora pues se lo debemos a ellos. Los faroles, estamos viendo aquí en primer plano. Vemos ahora el tercio, que como pueden ustedes observar, lleva capa blanca, hábito y capuz negro. El capuz lleva bordado la cruz bajo corona real, orlada por ramas de laurel. Lo ven ahora en sus imágenes, en sus pantallas. Es un tercio exclusivamente masculino. Sí. Capuz de terciopelo. Vemos ahora una imagen del Cristo, impresionante. Sí, además es una talla de estética completamente barroca, con ese Cristo próximo a la expiración, con ese torso un poco en serpentinata, ven ligeramente como lo ven en forma de S, hace el cuerpo, ese paño abullonado que da una plasticidad a la escultura muy en consonancia con la estética barroca. Sí, es una imagen verdaderamente pues soberbia. Vemos como el viento viene a ayudar un poco a esta imagen mágica de estas capas que se van moviendo. Todo esto contribuye a esta plasticidad que tiene nuestra Semana Santa ferrolana. Se completa el hábito con una faja también de color blanco. Botonadura también en blanco, como la ven. Y los cofrades pues portan lo que podría ser al mismo tiempo pues insignia y farol, que también lleva vela natural. Vemos ya la presidencia. Parece que es el almirante Garat. Sí. En primer plano. Almirante del Arsenal, don Manuel Garat Caramén. Vicealmirante de la Armada Española. Que va en la presidencia junto al alcalde. Acabamos de ver una imagen del alcalde de la ciudad de Ferrol, don José Manuel Rey Varela. Y vemos también que va el... uno de los mandos de la Brilat, no apreciamos bien, parece que es un coronel o un teniente coronel. Porque recordemos que la Brilat, la banda de música de la Brilat, con base en Figueiredo Pontevedra, acompaña, como viene siendo tradicional, esta estación de penitencia. Sí, es mucho lo que Ferrol le debe, la Semana Santa de Ferrol le debe a las Fuerzas Armadas. Y es verdad también que la Brilat no es una unidad ferrolana, pero los ferrolanos la queremos y la consideramos como si lo fuera, porque lleva desde el año 1991 saliendo precisamente en esta procesión del Cristo de la Misericordia. Y ya desde que vinieron por primera vez, pues causó sensación. Y ya es una tradición ferrolana el escuchar a la Brilat cuando le cantan al Cristo y a la Virgen en la Plaza de Amboaje. Es ya para nosotros parte de Ferrol la Brilat. Además, dentro de las cosas que más gustaron de la Semana Santa del año pasado fue precisamente la intervención de la Brilat. Vemos al alcalde junto al almirante
de Manuel Garat, los hermanos mayores de otras cofradías. Tenemos al presidente de la Diputación de La Coruña, don Diego Calvo. Uno de los también. Capellanes. Vemos el incensario. Es resaltar cómo que las autoridades civiles y militares acompañen y respalden con su presencia la Semana Santa ferrolana, es muy agradecer. Los mandos de la Brilat, que lógicamente visten el uniforme de tierra, ¿no? Sí, del uniforme de especial relevancia del Ejército de Tierra y que van tocados con la característica boina gris. La Brilat. Vemos a la Corporación Ferrolana también, estamos viendo a los diferentes concejales, sí, de la Corporación Ferrolana. Vemos también a la concejala de turismo, sí, en primer plano. Vemos a nuestra directora, doña Antonia Núñez Peral, directora de la televisión Ferrol, y que sale en la presidencia porque también es medalla de oro. Aquí vemos pues los que, aparte de los mandos militares y los... las autoridades civiles y militares, salen también las personas que por su dedicación desinteresada a la cofradía pues han sido condecoradas con la medalla de oro. De ahí la importancia de esta salida procesional, porque aglutina también las que se llamaban ante las fuerzas vivas de la ciudad. Efectivamente, vemos una imagen de un castador. Les decía antes que Brilat significa Brigada de Infantería Ligera Aerotransportable. Vemos otra imagen de la maravillosa talla sevillana que tenemos aquí, con este Cristo, con esta musculatura marcada, con este dominio de la anatomía que muestra el imaginero, en esta talla de este cuerpo que se contrae en sus últimos momentos de la llegada de la muerte, un Cristo muy barroco con este paño completamente plástico. Aquí volvemos a ver la Corporación Ferrolana en primera fila y aquellas personas que tienen medalla de la ciudad por haberse destacado. Medalla de la cofradía. Medalla de la cofradía. Aquí tenemos también al antiguo Independientes por Ferrol, ¿cómo se llamaba? Juan Fernández, concejal del Ayuntamiento de Ferrol. Vemos una imagen en primer plano de las potencias de plata que lleva el Cristo en su... Vemos como el público aplaude manejando a todo el séquito que lleva este Cristo maravilloso. Adorno floral de claveles rojos. Cirio natural que estamos viendo, luz natural de la cerería del Salvador que leímos antes. Es una canastilla, un trono muy sobrio, simplemente que por la potencia de la escultura es la que prácticamente arma todo el paso. La canastilla es de plata, flanqueada por cuatro faroles espléndidos de plata repujada. También la cruz lleva apliques de plata a los extremos, como están viendo. Claveles rojos que simbolizan la pasión de Cristo. Sí, porque en la Semana Santa todo tiene su significado. Vemos la marcialidad de la Brilat, como está acompañando la solemnidad de este paso sublime. Vemos los gastadores y miembros de la Brilat. Vamos a callarnos, sí, un poco porque... Luego les explicamos. Creo que esto merece la pena. Solo desfilan y acompañan las imágenes, sino que además cantan. Y vemos que la gente del público está cantando también. Sí. Bueno, esto es maravilloso. Sí, porque es una cosa como el respeto, que se transmite y se contagia. Vemos que llevan los miembros de la Brilat, llevan además colgadas en sus cuellos las medallas de la cofradía. Antes que escontando el trono van los guiones y banderines de la brigada.
la gente aplaude. Como no podía ser de otra manera. Ya no se podía entender esta procesión sin la presencia de la Brilat. Acabamos de ver la imagen del pendón del tercio del Cristo Inocente. 40 cofrades, es todo negro con cíngulo dorado. Sí, que lleva bordado sobre su capuz la S con el clavo, símbolo de los servitas. Servitas, como dijimos antes, quiere decir sirvientes. Dado que Dolores es venerable orden tercera de servitas. En la iglesia existen tres órdenes. La primera orden son los sacerdotes. La segunda orden son las personas que sin ser sacerdotes son personas consagradas, o sea, frailes y monjas. Y la tercera orden pues son los seglares. Los servitas, que eran los propietarios, antiguos propietarios de la iglesia de Dolores, de donde sale la cofradía. Bueno, creo que siguen siendo, lo que pasa que el templo está cedido a la diócesis, que lo utiliza pues como parroquia. Ya vemos a la Virgen, mira, ya está aquí. Ya la Santísima aquí. Virgen de la Piedad. Antes de que llegue la Virgen, comentarles una curiosidad histórica. El Cristo de la Misericordia, que salió por primera vez en 1946... iba portado por marineros y iba escoltado por miembros de la Policía Armada. Y en años sucesivos, en años posteriores, fue también escoltado por miembros del Benemérito Instituto de la Guardia Civil. Vemos en la imagen, podemos apreciar la cofradía del Cristo Yacente. Y ahora estamos viendo el tercio penitencial, que como ustedes ven llevan hábito negro y cíngulo blanco, y que aparte de portar el Cristo de la Penitencia, ese pequeño Cristo que estaba en la capilla del Colegio London y que fue posteriormente donado para la cofradía. Y estos penitentes, aparte de... Esto creo que es la banda Todo Ferrol. Pues no sé la banda que escuchamos cuál es. Estamos viendo el tercio penitencial, que llevan pesadas cruces y además arrastran cadenas. Como pueden ustedes ver, van descalzos. Y llevan los hábitos más cortos de lo normal, sí, ¿no? ¿Es propio de esta cofradía? Eso es para poder, o sea, digamos, vamos a decirlo así, más operatividad. Yo no sé el tema de las cadenas, pero por ejemplo en el sur de España, en Andalucía, se ha prohibido llevar cadenas, porque desataba un poco el morbo, quizás estéticamente no era. Hombre, muy... Hombre, yo creo que el que... Y se ha prohibido llevar cadenas. No me parece muy apropiado la prohibición, no hacen daño a nadie, ellos se ofrecen, lo hacen voluntariamente. Sí, pero se generaba excesos, había gente que llevaba ya, como todo, en los excesos está el problema. Además, las cadenas se llevaban antiguamente porque eran símbolo de una pena que se quería redimir, de un antiguo ofrecimiento que se hacía a la divinidad y se redimía de esta manera. Sí, este es el Cristo del colegio. Sí, ¿no? Sí, este es el Cristo que estaba en la capilla del Colegio London. Que es una talla muy bonita, por cierto.
Es la imagen de un penitente que además lleva una cruz que no toca el suelo. Eso creo que parece una mujer, ¿eh? Añade dificultad. Y aparte de todo eso, lleva además cadenas. También los que portan cruces, también en las cofradías del sur se prohibió llevar más de una porque había penitentes que llevaban una, dos y tres, incluso con cinta aislante, y se ha dejado, ahora solo se puede llevar una también. Las llevan como... Sí, sí, como estos dos penitentes las llevan en el aire, no toca el suelo. Sí, eso, pues, porque antes se apoyaban en el juego que hace el hombro con la cruz, con sí. Iban arrastrando la intersección de la cruz, pero ya no. Aquí tenemos el pendón, ¿no?, de la Santísima Virgen de la Amargura. Sí. La Cofradía de Dolores del año 93. Sobre fondo azul, bordado en colores. Y que parece que lleva bordado algo así como la cruz de Calatrava. Nosotros son los primeros penitentes que vemos en esta, en este desfile procesional. Ahí vemos un detalle del bordado. Sí, esta insignia es la insignia de Dolores. Sí. Es lleva diseñada fundidos, por José María Casares. Sí, lleva fundidos el de el escudo de la Virgen de Dolores y del Cristo de la Misericordia. En los años 40 se hace este diseño. Lo hace, como ha dicho, José María Casares Vescanza. No, perdón, Casares Fontella, su hijo. Aquí está. Que además, José María Casares fue el que talló pues parte del trono y los varales antiguos que llevaba precisamente el trono de la Virgen de la Piedad. Y que varales de madera de una pieza que eran columnas salomónicas, todo tallado a mano. Bueno, no solo eso, sino que fue el que diseñó todos los bordados, capuzas, antifaces, bueno... Había que dedicar un día entero a hablar de lo que hizo esta persona tan olvidada de la Semana Santa ferrolana, que es José María Casares Fontella. Olvidada por su muerte temprana en los años 50, y que fue uno de los artífices de la parte estética de esta nueva Semana Santa ferrolana. Recordamos que viajó a Sevilla con su padre y ahí se entrevistó con todos los grandes hermanos mayores de las cofradías sevillanas. Y un poco lo que ahí lo que vio, pues parte de lo que vio lo trasladó a Ferrol con una impronta especial. Y por eso Ferrol es, en cierta manera, muy deudora de la estética sevillana, más que deudora, muy, muy afín a la estética sevillana. Contra lo que cree la gente, que es influencia de la marinería andaluza que estaba en Ferrol haciendo los servicios militares, pues de ahí no viene esa influencia. Aunque sí es verdad que la presencia de tanta marinería del sur durante tantos años en Ferrol sí dejó su impronta en otros aspectos. Recordad que en los años 50 se veían saetas en Ferrol. Bueno, yo en los años 50 no vivía, pero recuerdo las saetas, ¿eh? Recuerdo las saetas de, bueno, y también, de los andaluces. También estos Casares tenían unos primos en Málaga, que eran los otros Casares Vescanza, que era el hermano mayor de la cofradía de los californios, y hubo también mucho contacto con la cofradía de los californios de Málaga, y también Perucho Castro visitó la Semana Santa de Cartagena en los años 60, y también se trajo una serie de aspectos que vio la Semana Santa de Cartagena, los implantó en Ferrol, o sea que sí, en Ferrol tenemos una amalgama de estéticas sureñas que, sumado a nuestra tradición medieval, sí, pues da esta Semana Santa única en España. Fueron conformando pues un carácter propio de lo que hoy es la Semana Santa ferrolana, que a su vez hay que decir que también es referente para otras Semanas Santas de Galicia. Bueno, de Galicia y del resto de España. Hemos de hecho recordar que la primera vez que se procesionan cubiertos es en Ferrol, y ya hay muchas Semanas Santas gallegas que se empiezan a procesionar cubiertos, cosa que nunca se había visto. Procesionan cubiertos la primera vez en 1939. Sí, es curioso porque en aquel año procesionaron solo 8 cofrades. Sí, entonces lo que iba mi abuelo, entre ellos Javier Casares Fontella.
y que... Perdona, ya tenemos ahí a la Virgen. Sí. Tenemos ya aquí un plano precioso de nuestra Virgen de la Piedad. Lleva un palio espléndido, un palio además bastante reciente, por cierto. Se adquirió creo que en el año 2010, que fue adquirido una hermandad de Ciudad Real, pero que realmente recuerda mucho a las vírgenes sevillanas. Es una talla anónima del siglo XVIII, nada menos. Y es la llamada antiguamente Dolorosa del Encuentro. Sí, porque había la costumbre de, como pasa todavía en muchos sitios, de tener una imagen para el altar y otra imagen para la procesión. Y parece ser que esta imagen se utilizaba para hacer la procesión del encuentro. O sea, hacía de Virgen de Dolores. Sí, en los años 40 es retallada en los talleres compostelanos del artista Carballido y adquiere la advocación de la Piedad. En esta reinvención de la Semana Santa ferrolana de los años 40, la Virgen de la Piedad fue uno de los puntales básicos para esta revitalización de la Semana Santa ferrolana. Aquí tenemos un plano de ella, recortada su silueta ante el fondo de la reticular trama de nuestro maravilloso barrio de la Madalena. Se va acercando la imagen para que podamos ver con mayor precisión y mayor detalle. Vemos que es un palio formado por cuatro varales enormes que articulan un riquísimo tejido en forma de bambalina que al andar pues le da el bamboleo característico. Los varales son de la orfebrería de Orbio de la Torre y este vaso de palio fue adquirido a una hermandad de Ciudad Real. Estamos empezando a ver el tercio de la Virgen de Dolores, que lleva hábito negro, en el que lleva bordado con oro el escudo de la cofradía. Vemos una imagen del hábito de la Virgen de la Piedad, capuz de terciopelo azul, capa negra. Parece que el sobrio paso de los cofrades ha hecho un poco el silencio en las abarrotadas calles. Este paso es portado a hombros por los portadores de la Virgen de Dolores. Por 60. 60 portadores. Son ya portadores veteranos. Vemos una imagen del pendón del tercio de la Virgen de Dolores. Y como mayordomo tenemos a don Pascual Zaera Pedreira. Sí, un veterano de la Semana Santa y que es el mayordomo de este trono de la Virgen de la Piedad. Vemos un monaguillo. Recordar, como hemos dicho antes, que este tercio de la Virgen de la Piedad es uno de los primeros que recorre las calles de nuestra ciudad con hábito penitencial en la moderna Semana Santa ferrolana. Vemos que quizás están mucho mejor alineados este tercio que todos los que hemos visto, ¿no? Respetan un poco más la línea de... Es posible porque está en su mayoría compuesta por gente ya muy veterana. Y entonces, claro, la veteranía también es un grado. Sigue de fondo la banda. Creo que la banda es la banda Ferrolá. Sí. Que es la banda municipal de Ferrol. Vemos pasar cofrades de la Virgen de Dolores. La sobriedad del negro, la verdad que también impone. Es de una elegancia bordado especial. En oro sobre su capuz lleva las letras MS, que significa María Santísima, con una corona con siete puñales, que es el símbolo de la devoción mariana española. Lleva un fajín en color turquesa, parece. Lleva un fajín de Estado Mayor.
Vemos una imagen de un cofrade que va en una silla de ruedas. Una visión un poco atípica. Sí, y una cosa meritoria, porque el hecho de estar en la silla no le impide, como ustedes pueden ver, el que asiste a la procesión. Y también es un hecho singular para la integración de los discapacitados. Por supuesto. En nuestra Semana Santa. La imagen de la piedad es muy, muy afín a muchas vírgenes de estética sureña. Vemos que pone Ferrol 1949. Sí. Es lo que se llama un paso de palio. Vemos cómo la tela del palio se va meciendo, sí, sí, al son de la música y del paso de sus portadores. Efectivamente, las bambalinas es el nombre correcto. Palio en realidad es la estructura realmente que recubre la parte de arriba del paso. Esos cuatro varales sobre un tejido, eso es lo que se llama el palio. Siempre se recuerda, cada vez que se habla de Franco, que a Franco le gustaba entrar bajo palio cuando entraba en las iglesias españolas, porque le gustaba ir protegido por esta estructura que se ponía a diferentes divinidades, como aquí tenemos a la Virgen de la Piedad. Este trono, que también fue adquirido en Ciudad Real, se utiliza además también para la imagen de la Virgen de la Amargura. Vemos un primer plano de la Virgen. Que parece que lleva un fajín de Estado Mayor. Es color azul como el... Sí, fajines de Estado Mayor son de color azul. Como el capuz de los... de los penitentes. Bueno, nazarenos. O aquí, capuchones. Antes hablábamos de los primeros cofrades que salieron con, como decimos en Ferrol, con capuchón. Pues salieron 8 cofrades y llevaban un hábito que era morado y negro. 8 solo. Sí. Y sabemos que la tela fue comprada en Rafael y Vicente y realizado la hechura por un sastre local. Monzón creo que fue, ¿no? Pues no lo sé. Pero Monzón me suena que era sombrerero. Sí, no, pero creo que tenía un hermano, un primo, que era el que cosía. Aquí está el paso otra vez. Va escoltada por gastadores del Real Cuerpo de Infantería de Marina, del cuartel de Dolores, del Tercio del Norte, con base en Ferrol. Y que para mayor realce desfilan con un Mauser, un arma ya pues hace años dada de baja, pero que queda mucho más estético. La cara de la Virgen está quizá un poco retocada en exceso, porque dista mucho de la imagen que era en el siglo XVIII. Acaban de bajar el trono. Parece un intercambio. Sí, el hombro sufre y entonces se cambia de hombro. Los de la banda de estribor pasan a la de babor y viceversa. El hermano que le lleva un rosario parece que no lo lleva, ¿no? No se ve. Es posible que sí, lo que pasa es que la imagen no nos permite verlo. Diferentes broches de alta joyería adornan la pechera de la Virgen.
las flores en tonos blancos y azules, completamente a juego con el hábito del tercio que la acompaña. Incluso el interior del palio pueden ustedes ver que es del mismo color que el capuz. Esta imagen preciosa de los capuchones junto al palio de la Virgen y la Virgen de la Piedad. Los portadores esperando junto a su trono, esperando que el mayordomo dé la orden de levantarlo. Y como vemos, la gente sin perder detalle. En el plano de la imagen sufriente de María. Estas órdenes que decía antes de los movimientos del trono, antes se daban a la voz. Es una Virgen, como vemos, muy delicada, de rasgos muy pequeños, ojos muy pequeños, nariz muy pequeña, boquita muy pequeña, una imagen muy fina, no exenta de este gesto de sufrimiento, no deja de ser una dolorosa. El palio está bordado en oro por la parte... Ahora sí que acabamos de ver las borlas del fajín. Efectivamente es un fajín de Estado Mayor, pero debemos decir que para ser un fajín de Estado Mayor... Debería llevar las borlas hacia el otro lado. Todos los fajines llevan las borlas al lado izquierdo, exceptuando los de Estado Mayor, que lo deben de llevar al derecho. Bueno, son pequeñas cosas que se deben corregir para años venideros. Mira, ya se ve el rosario que lleva. Sí. Así que también va en otra mano, ¿no? General. Vemos aquí la riqueza del bordado de las bambalinas del palio. Y los varales realizados en metal plateado y que lleva en su mitad... Una especie de camarín, ¿no? Chiquitito. Como una especie de capilla. Es un camarín. Todo profusamente labrado. Bonita imagen de los faroles en perspectiva junto con sus respectivos cofrades. Sí que no pierden el paso. Vemos la gente que sigue al pie del cañón acompañando este desfile procesional que supera las 2 horas ya. Ahora vemos un detalle del rico bordado que lleva el palio. Está bordado en oro, parece que tiene incrustaciones de piedras, de pedrería. Son motivos vegetales, florales abstraizados. Timbrado en su parte superior con una corona real. Otra bonita imagen de Nuestra Señora de la Piedad. Recordemos, una de las advocaciones más antiguas de nuestra Semana Santa ferrolana. Vemos que estos cofrades de delante parecen casi niños, ¿no? Muy jóvenes, por lo menos por la envergadura. Aquí tenemos otro plano de los maravillosos varales con estos fustes torneados. En su parte central, con esta especie de camarín, donde una especie de venera, pues hay diferentes imágenes de diferentes santos. Oímos la orden de la campana. Los 3 toques, que significa que se levanta el trono. Sí, al cielo con ella, que suelen decir. Eso dicen en el sur. Los gastadores acaban de poner el fusil Mauser sobre el hombro. La gente ha aplaudido esta arrancada. Y como les decía antes, los gastadores llevan el fusil Mauser llamado modelo Coruña, porque se fabricaba en la fábrica de armas de La Coruña. Debe haber algún cable porque los portadores han bajado y están avanzando con el trono al brazo. Eso requiere un esfuerzo físico extraordinario. Práctica que se hacía cuando había algún cable que podía tocar, pero que si es así ya debería de haberse previsto por parte de quien corresponda, y para sucesivos años hay que quitar los cables. Pero bueno, la gente ha aplaudido el gran esfuerzo. Portadores con pulseras que deberían quitársela para portar al paso, pero bueno, sí, la modernidad también llega a la Semana Santa.
Vemos el detalle de la toquilla de la Virgen. Es una imagen hermosísima, la verdad. Que lleva además una corona de plata. Y ahora sí que vemos la banda ferrolá de música, que es dirigida por don Narciso Pillo. La verdad que este el desfile procesional es salido redondo, ¿eh? Detrás del trono vemos también la presidencia eclesiástica. Y creo que lo que van tocando es una marcha fúnebre, si no me equivoco. De la calle Magdalena. Ya recordamos que es la imagen que cierra este desfile procesional. Sí, lo último es la banda farola de música. De las cinco tallas que hemos visto, esta es la última. Que con sus sones pues cierra ya esta procesión. Vemos un precioso plano donde apreciamos el manto de la Virgen por su parte trasera, con la caída que hace la tela del manto sobre el trono. Y ya en la lejanía vemos los varales del trono. Y con esta imagen, hermosísima imagen de la Virgen recortando su silueta ante la plaza de armas que se atisba por el fondo de la composición televisiva, vamos despidiéndonos, recordándoles que les animamos a que mañana continúen participando en la Semana Santa Ferrolana, felicitarles por estar viviendo con nosotros la maravillosa Semana de Pasión Ferrolana, una semana única y, como recordamos, la seña más importante de ferrolanía que tenemos. Por mi parte, María Fidalgo Casares, me despido de los televidentes, esperando el año que viene con poder compartir esta jornada tan maravillosa, tan profunda y tan ferrolana. Pues poco más puedo decir después de lo que ha dicho mi compañera María. Agradecerles su atención en esta retransmisión. Para mí ha sido un honor y un orgullo, pues, haber estado con ustedes, haber llegado hasta sus hogares y haber podido compartir con María Fidalgo estos momentos y esta retransmisión de esta procesión que, bueno, yo, como también he participado en ella en mi juventud, pues me siento un poco transportado a otras épocas y, como decía, me ha encantado el haber compartido con todos y cada uno de ustedes estos momentos. Y agradecer también que no se olviden nuestros televidentes de Argentina, Brasil, Uruguay, Venezuela y la red de televisiones locales nacionales que nos han acompañado en esta retransmisión. Bueno, buenas noches, Ferrol. Buenas noches, desde esta unidad móvil les habló también un servidor, José Antonio Piñón Quillonero, que queda a su disposición. Muchas gracias y buenas noches.